pidió consejo para que le ayudaran a buscar iniciativas cívicas para lograr la libertad de Cuba. Ahí va mi consejo. Y si alguien tiene contacto con el grupo Archipiélago, le ruego humildemente le lleve a Archipiélago este consejo. Mira, todo eso que pasó ya yo lo había pensado y sabía que iba a ser así. ¿Qué tienes que hacer, Junior? Primero que todo, a pesar de que tu marcha en silencio no va a significar mucho, al menos va a ser más simbolismo que acción. Marcha en silencio y deja al pueblo de Cuba en las calles. Ahora, que cada cubano saque para la parte afuera de su casa algo de color blanco como símbolo de la paz que predica el movimiento Archipiélago. En todo balcón de Cuba, en toda puerta de Cuba, donde quiera que haya un cubano que sienta el peso aplastante de la tiranía y que quiera un cambio, que ese día que tú vas a marchar en solitario, ponga una tela blanca afuera para que distinga y separar los que son de los que no son. Como la misma señal de la sangre que mandó a poner Moisés aquella noche en el dintel y en el marco de las casas de los israelitas, la noche de la décima plaga, la noche de la liberación, cuando pasó el ángel de la muerte y mató a todo primogénito en la tierra de Egipto. Que se ponga en cada balcón y en cada puerta de Cuba una tela blanca como símbolo de la paz y la esperanza de esos hombres que en Cuba desean la libertad de su pueblo. Ese es un consejo. Dos, cuando convoques una marcha, lo haces un domingo o un sábado. ¿Por qué? Para quitarle al régimen la posibilidad de convocar, el poder de convocación, el poder de convocar. No es lo mismo marchar un día de clase, donde todo el mundo está en el plantel educacional y donde todo el mundo está recogido, nada más sacarlo hacia afuera, que organizar una marcha un sábado o un domingo, cuando todos los hijos están en las casas de sus padres y la policía no puede ir casa por casa a sacar a los niños hacia afuera. ¿Te das cuenta? Un fin de semana. Porque los fines de semana generalmente no son días laborables en Cuba. Y entonces, como no son días laborables, todos los trabajadores están en la casa y el sistema no va a poder convocarlos desde el centro de trabajo, ¿me entiendes? Las únicas fuerzas que tendría el régimen son la policía y el ejército con sus reclutas. Y el ejército en Cuba son 65 mil efectivos. Habían 350 mil. Pero a raíz del colapso de la Unión Soviética, cuando volvieron las tropas de Angola, que terminaron de llegar los últimos en el 91, eso terminó. Después de los acuerdos tripartitos que se suscribieron en Nueva York entre Angola, Cuba y Sudáfrica. Eso es harina de otro costal. Entonces, hacer la marcha un fin de semana, porque los estudiantes y los trabajadores están en casa. Y no pueden ni convocar a los trabajadores en su centro laboral, ni tampoco a los niños en su centro, en sus planteles educacionales. ¿Ok? Para que no puedan usarlos como escudos contra ti. Para que se tengan que enfrentar contra ti los oficiales de la Seguridad del Estado y los 20.000 boinas negras en todo el país. O tercero, hacer las marchas en los barrios. Para que ellos no puedan concentrar sus fuerzas represivas. Cuarto. Y muy importante, lo más importante, hay que coger y juntar todo el exilio político en un solo pensamiento, en una sola idea, para tener un solo programa de lucha y una sola plataforma de trabajo. Hay que comenzar a recoger dinero, ponerse cuotas de cooperación, como mismo las puso Martí. Porque sin dinero no se puede socorrer a nadie para mandarle dinero a todo el que está preso contra la dictadura, a su familia, porque la dictadura chantajea con el estómago y el bolsillo a todo aquel que se levante en una dictadura empobrecida como esa, para que la persona que va a la cárcel
no tenga que preocuparse de qué van a comer sus seres queridos. Eso es muy importante. Hay que convocar desde el exilio, los líderes del exilio, a una cuota, 25 centavos, 50 centavos, un dólar. El que pueda dar más, que dé más. El que dé menos. 5. Que Archipiélago abra una página. Que Archipiélago abra una página infinita. Para que todos los cubanos depositen electrónicamente su voto en la página de Archipiélago. Oposición contra PCC. Para ver cuántas personas están a favor del PCC y cuántas están a favor de la oposición política. Con nombre, dirección y apellido. Para demostrarle al mundo la cantidad de personas que son desafectas al régimen. Ah, no pueden marchar en las calles. Porque Junior no quiere poner al pueblo a la violencia, al desguace, a los desmadres, a la incitación al crimen, al vandalismo y al robo, para proteger personas inocentes, para proteger a nuestros niños y a nuestros ancianos. Entonces, electrónicamente, las personas no votan, pero electrónicamente envían una página, nombre, dirección, teléfono y apellido de todos, 5 millones, 4 millones, 3 millones, para que ellos sepan y demostrar, llevársela allí a la asamblea y decirle, mira, 5 millones de personas están en contra de ustedes. Nombre, dirección, teléfono, apellido y carnet de identidad. Como hizo para allá con el proyecto Varela. Porque al final de la jornada todo el mundo sabe quién está a favor y quién está en contra. Y ya esto no es hora de estar escondido, ni de estar como el ratón en la cueva con miedo. Yo no uso la máscara por temor a los comunistas. El problema es que detrás de esta máscara no hay rostro. El rostro es sin máscara. Entonces yo no quiero que ellos empiecen a inventar fábulas y me ataquen directamente a mí, porque ellos no pueden atacar a un encapuchado. Si sacas tu rostro, te sacan a la televisión y hacen lo que han hecho con todo el que ellos ven visiblemente su rostro. Pero no pueden hacer el ridículo de estar hablando contra un encapuchado que nadie sabe quién está ahí detrás de esa máscara. Porque no hay un rostro que identifique ni que corrobore que esta persona detrás de la máscara soy yo. Por eso yo uso la máscara. Porque no pueden desacreditar a un enmascarado. Es como hablar, era como en el día del zorro, acusar a todo el mundo de ser el zorro. ¿Cómo tú vas a acusar a alguien de ser el zorro sin la máscara? Sin el rostro del zorro. ¿Te das cuenta, mijo? Por eso es que yo uso la máscara, para que no puedan desacreditarme, para que mis consejos siempre lleguen. Díaz-Canel contra Junior García. Elecciones libres, los cubanos que quieran votar. Para enseñarle después, decir, mira, están 8 millones de cubanos, están en contra tuya. Mira aquí nombre, teléfono y dirección. Ellos no pueden ir a caerle a palo todo a 8 millones de gente junta. No pueden, no tengas miedo. No pueden ir a meter a 8 millones de personas presas. ¿Te das cuenta? Esos son los consejos que hay que hacer. Ah, y para un comunista militante del partido que escribió hoy, es lo último que va a decir en esta directa. Tú dijiste que Martí fundó su propio partido. Estás equivocado. El Partido Revolucionario Cubano no era el partido de Martí. Era el partido de los independentistas cubanos. Y fue fundado en Tampa. Y lo fundaron todos los patriotas que conspiraban en los Estados Unidos. Y fue fundado con la anuencia de Gómez Macea y todos los patriotas dispersos por el mundo. Y ahí se eligió su secretariado nacional. Martí de presidente y Estrada Palma de segundo por si Martí fallaba. No era el partido de Martí comunista, desgraciado. Era el partido de la independencia del pueblo de Cuba, que es muy distinto, ¿oíste? Los dejo, háganme caso que van a triunfar.